Bienvenidos a La Orden de la Noche, otro capítulo más. Yo soy Mario Rodríguez y mi compañero Luis Lizondo. ¿Cómo estamos, Luis? Muy bien, Mario. Muy contentos. Hoy tenemos una gran invitada en el programa. Así es. Un programa un poquito diferente porque vamos a tener una transmisión con una invitada, Rosa Álvarez, sanadora espiritual, que nos acompaña esta noche. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo te encuentras, Rosa? Hola, chicos. ¿Qué tal? Pues encantada de estar aquí con ustedes, compartiendo con toda su comunidad. Y pues lista para que sea una noche llena de diversión, conocimiento y el aprender juntos. Claro, Rosa. Oye, estábamos viendo ahí uno de los temas que dominas. Es un tema pues muy interesante que siempre nos piden a nosotros hablar de este tema, pero en realidad nosotros pues no somos expertos, no nos hemos adentrado en el tema tan a fondo y... Pues en realidad sí nos lo piden. Sí, nos lo han pedido mucho. Ha sido comentarios en todas las redes sociales siempre este tema. Claro, que son los registros, ¿cómo se dice? ¿Akáshicos? Así es. ¿Y arcaicos es otra cosa? ¿O es otra forma de decirlo? Sí, es otra cosa. Ok. El término es registros akáshicos. Los registros akáshicos. Rosa, si nos pudieras explicar un poquito de qué trata, qué son los registros. Claro que sí. El hecho, por principio de cuentas, de que se los estén pidiendo tanto y que se haya puesto tan de moda, bueno, lo podemos catalogar como una moda. Sin embargo, esto obedece a que la humanidad entera estamos transitando un camino de este famoso despertar, ¿no? Que tanto y tanto se habla y se comenta. Bueno, pues ese despertar es ese interés que nace desde tu interior por conectar con cosas que tú necesitas. Y por supuesto, ese es el caso de los registros akáshicos, que he de decirles que es algo que he tenido que estar viviendo, porque esa es la palabra, estar viviendo día con día, al menos de una manera muy intensa desde hace unos 3 meses, más o menos, por el requerimiento de las personas. Los registros akáshicos son esos registros que hay de tu vida, que hay de ti específicamente, porque incluso abarca toda la información competente a ti, pero relacionada desde vidas pasadas, todo lo que tiene que ver con tu árbol genealógico, e incluso todo lo que estás viviendo, todo lo que has vivido, y en muchas ocasiones cómo se relaciona. ¿A qué me refiero? Tal vez hoy por hoy tengas muchos problemas en mantenerte estable en una pareja. Y tal vez los primeros 2 rompimientos, pues se los puedes achacar al chico o a la chica porque no supo valorarte, porque es gente que a lo mejor te fue infiel y siempre encontramos como la manera de echar culpas. Pero va a llegar un momento en tu vida en donde te des cuenta que quizás hay un patrón repetitivo y que digas, oye, pues resulta que esto ya es una constante en mi vida. Y en muchas ocasiones también sucede que dices, y si el problema no son las parejas y soy yo, ahora sí que el clásico no eres tú, soy yo. Uh-huh. Ahí es donde empiezan a encenderse por primera vez estos foquitos que te dicen que hay algo más detrás de todo esto. En el mejor de los casos puede ser que vayas con un psicólogo, que pidas ayuda, que tomes terapias. Pero si resulta que tal vez en vidas pasadas
lo que es tu esencia, tu energía, vivió una situación tan fuerte en donde tal vez decretó con tanta fuerza y en inconsciencia de lo que estaba haciendo, que nunca, nunca en toda su existencia iba a estar con una pareja porque las parejas solamente dañan, porque las parejas solamente engañan, etcétera, se convierte como en una condicionante que te va a afectar a lo largo del tiempo. En muchas ocasiones me ha sucedido que al realizar una sesión de registros akáshicos y logramos darnos cuenta durante la sesión que esa persona trae alguna condicionante de vidas pasadas o tal vez en el árbol genealógico, en la línea de mamá, en la línea de papá, etcétera. Y en conciencia se trabaja con eso, se hace el rompimiento de decir, ok, ese decreto o esa situación en su momento me sirvió, en su momento fue, pero hoy por hoy en conciencia y en mi libre albedrío decido romper, finiquitar. Es decir, hasta aquí es el clásico borrón y cuenta nueva, ¿no? A partir de hoy tomo mis decisiones y ya no se van a ver afectadas por estas situaciones. Y entonces, acompañado del trabajo que tú hagas en responsabilidad de lo que a ti te corresponde hacer, por supuesto, puedes comenzar de nueva cuenta a tener este contacto con otra persona, el darte cuenta que sí puedes construir una relación de una manera armónica y bueno, pues terminas teniendo una relación muy bonita. Ese es un ejemplo como a muy grosso modo de cómo funcionan un poco los registros akáshicos. Sin embargo, los registros akáshicos, incluso, por ejemplo, este fondo que ven aquí atrás, por eso lo uso, me encanta, porque la manera en que yo lo entiendo es que entras a ese campo de las infinitas posibilidades, porque son infinitas. Desde esa frase que tiene ese genio que tienen colgado ahí en la pared, que dice que la energía ni se crea ni se destruye, solamente se transforma. Por lo tanto, la energía además siempre está en expansión, modificándose, adecuándose, pero siempre está en expansión. Entonces, por eso se menciona que el campo akáshico es el campo de las infinitas posibilidades. Y para mí, la manera en que como ser humano lo entiendo es entrar a una biblioteca y todos estos libros pueden tener tu nombre. Y entonces, ¿cuál fue el propósito de los conflictos de esta persona en la secundaria, en la preparatoria? ¿Cuál fue el propósito de entrar a esa escuela? ¿Por qué específicamente esa escuela y no a otra? ¿Por qué llegaste a esa familia? ¿Por qué no llegaste a otra? Todas las relaciones que has tenido, ¿por qué te ha tocado vivirlas así? ¿Qué te ha faltado ver, conocer, etcétera? Incluso hasta si tienes un perro o un gato en casa, tiene un porqué y un para qué. Entonces, te pueden imaginar que la cantidad de información es brutal. O sea, y ahí sí le tengo que robar la frase, la palabra a Julio, es brutal, porque de verdad que es una cantidad impresionante. Tan impresionante que yo, por ejemplo, que tengo acceso a los registros akáshicos el día que quiera y a la hora que quiera, porque yo soy la que los manejo, o sea, empiezas a preguntar por algo y es como ir jalando el hilo de la madeja de estambre, ¿no? E ir jalando y jalando, pero cuando vienes a ver, la madeja de estambre era una cosa impresionante. Nunca, nunca acabas de tener información. Entonces, es una herramienta sumamente fuerte. Yo la catalogo como una herramienta muy poderosa que realmente te puede servir absolutamente para todo, pero lo primordial, el centro es que te ayuda a conocerte a ti mismo, a ti misma, y que eso te va a permitir transitar la vida de una manera muy diferente, mucho más plena. Yo diría que eso sería lo más importante con todo esto de los registros akáshicos.
Desde tu punto de vista, perdón que te interrumpa, desde tu punto de vista, Adelante. para ti, ¿qué es un despertar? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo es un despertar pues en la sociedad, ¿no? El darme cuenta que sí soy diferente a los demás. No diferente a los demás en un sentido negativo, ¿no? El clásico, soy la oveja negra de la familia. No, en que soy diferente porque tal vez todas las personas que me rodean no ven cosas, no escuchan cosas. Y hoy me doy cuenta que yo sí soy diferente. Y hoy me doy cuenta que no es malo y aunque no lo grito a los cuatro vientos, pero encuentro la manera de aceptarlo. Sin embargo, no sé cómo vivir con esto. No sé cómo desarrollarlo y olvidémonos del tema de desarrollarlo para servir a los demás. No, el simple y sencillo hecho de desarrollarlo y que me ayude en mi vida, ¿no? Que me ayude a estar con mayor tranquilidad, con mayor equilibrio, etcétera. La cantidad de gente que luego te pone en los comentarios, ay, qué bueno que nos hablaron de esto porque entonces ya sé que lo que yo estoy pasando y que lo que yo estoy viviendo, primero, no estoy sola o no estoy solo. Segundo, que es algo normal, o sea, normal porque todos los seres humanos tenemos la capacidad de ver, escuchar, sentir cosas. Porque por diseño humano, todos tenemos cuatro canales con los que fuimos creados. Clarividencia, clariconocimiento, clariaudiencia y clarisensibilidad, que son, pues la clarividencia lo sabemos, ¿no? Tiene que ver con este canal de poder ver más allá de lo que aparentemente logramos ver. El clariconocimiento es la clásica de que estás en una conversación, estás sobre algún tema y de repente alguien pregunta algo y tú tienes la respuesta y te quedas por un instante y yo, ¿cómo supe eso? ¿No? Si yo ni conozco del tema y te preguntan, ¿cómo sabes? Pues no sé, tal vez lo escuché por ahí. No, el canal de tu mente, del conocimiento está abierto y estás recibiendo información. Clariaudiencia, pues es escuchar cosas. ¿Cómo lo puede identificar la gente? Pues es que a lo mejor estás solo o sola en tu casa, estás lavando los trastes y de repente escuchas tu nombre. Y pues volteas y obviamente no hay nadie, ¿no? Esa capacidad de poder escuchar cosas diferentes de los demás, a eso se refiere. Y la clarisensibilidad, pues el ser tal cual, muy sensible con todo tu cuerpo a cambios de temperaturas, al percibir que alguien está cerca de ti, etcétera. Todas estas capacidades, todos los seres humanos las tenemos. Solo es cuestión de ser consciente de ello y de aprender a desarrollarlos. Y tal cual, hoy por hoy la gente, insisto, ya se dio cuenta, la gran mayoría se dio cuenta de que tienen estas capacidades diferentes, ahora están buscando cómo conscientemente desarrollarse e incluso desarrollar otras cosas. Y además, realmente, ¿para qué me sirve tener despierto todo esto? Me ayuda a realmente darme cuenta quién soy y hoy por hoy realmente qué es lo que quiero hacer estando en este plano terrenal, qué es lo que quiero hacer con mi vida, qué es lo que quiero hacer junto con las personas que me rodean, etcétera, ¿no? Tiene mucho que ver con todo esto y es por eso que es más común hoy en día que las personas que están en los podcasts pregunten por registros akáshicos, pregunten por mensajes de las personas que ya trascendieron, te pregunten por temas de brujería, por temas de santería, porque la gente está queriendo conocer cosas que tal vez durante muchos años o tal vez durante toda su vida se les ocultó. Se les manejó de una manera desde la desinformación y no han sabido cómo afrontar tal vez ciertas cosas. Y ahora es el momento en que todo ese conocimiento se ha abierto absolutamente para todos. Entonces, pues así es como llego al mundo espiritual,
y de trabajar con ángeles, pues ahora trabajo con todo lo que se pueda ir atravesando. Pues tengo muchas preguntas después de escucharte. Tengo muchas preguntas por hacerte, una de ellas. Entonces, hablando de los registros, estamos hablando de una biblioteca con información. ¿Es correcto? Es correcto. Entonces, esa biblioteca, ¿todos tenemos acceso? Por supuesto, todos. Todos tenemos acceso. Pero es información personal, ¿no? ¿O es una biblioteca donde puedes ver la información De todos, de todo el de todo universo, el ¿o qué? ¿De la universo? historia? ¿O? Hay información absolutamente de todos, ¿no? Por poner etiquetas para darme a entender, sí, del universo entero. ¿Te acuerdan de esta película de Matrix? ¿Cómo se veía a través de las computadoras cuando Neo estaba pues en acción? Que el programador lo que veía era como esas hileras de números, Sí, eran como código. códigos. Bueno, pues hagan de cuenta que todo en realidad está así, o sea, todo tiene información. Tú tienes información, el espacio del orden de la noche tiene información, el lugar en donde están ustedes, o sea, el edificio, la construcción, tiene Sí. información. La entrevista que estamos teniendo hoy tiene su propia información. Entonces, se pueden dar cuenta que es una serie de información infinita. Y sí, tú tendrías derecho a accesar a la información, por principio de cuentas, a la tuya, a la información del espacio, de orden de la noche, el porqué, el propósito, lo que quieras. El por qué ustedes dos están conformando, por principio de cuentas, este proyecto del orden de la noche, etcétera, etcétera, ¿no? Y obviamente hay información en lo personal, desde por qué estoy aquí, por qué ciertas relaciones se han dado así, incluso por qué mi mamá, por qué mi papá, o sea, hay información absolutamente de todos. Y sí, tú tienes el derecho de accesar a toda esa información. ¿Dónde habría una limitante en donde si quieres andar curioseando en la vida de los demás? Si hay algo estrictamente que te lo impida, no. Al día de hoy, yo lo único que te puedo compartir es que si yo quisiera meterme a investigar sobre tus registros akáshicos, como yo trabajo con los ángeles, aún dentro de los registros akáshicos, yo trabajo con los ángeles, aquí lo que me representa es que si quiero ver algo de la vida de los demás, siempre hay un guardián o un arcángel, es decir, estas energías que están cuidando y custodiando estos espacios energéticos que se van a acercar y te van a decir, ¿por qué quieres saber de esta persona? Muy parecida a la teoría como de los 13, ¿no? Los ¿Mande? guardianes. Hay una teoría muy parecida que habla como de los 13 guardianes del tiempo. Ok. Aquí te lo voy a platicar desde mi experiencia y bueno, pues obviamente sabemos que cada quien tiene su verdad, su realidad de la manera en que lo vive, no es una verdad absoluta. Yo con lo que me he topado es, y yo los denomino así, los guardianes de los registros, ¿no? Que son estos seres que efectivamente solamente están vigilando que hagas un buen uso de esta herramienta. En ningún momento te ponen limitantes, salvo en este tipo de ocasiones. Si tú quieres investigar sobre alguien más, te preguntan el por qué y el para qué. Que realmente el que te lo pregunten es más para que tú hagas conciencia de las cosas, porque por supuesto que estas energías, estos seres, saben perfectamente qué es lo que estás queriendo hacer. Si tu propósito a la hora de hacer conciencia es porque realmente necesitas esa información para ayudar, para contribuir, para que tú puedas tomar una decisión que realmente va a ser como en armonía y en provecho de todos, vas a poder ver esa información. Si
tú no estás queriendo acceder a esa información por un propósito armónico, ni siquiera es que te nieguen el acceso o te digan no, no puedes hacerlo. Es simple y sencillamente por la vibración que tú tienes con respecto a esa situación o a esa información, no vas a poder ver, escuchar, saber absolutamente nada, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso, en mi caso en particular, yo tengo dos hijos, y dos hijos ya grandes, y además no viven aquí conmigo en Veracruz, ellos viven en Querétaro. Entonces, por supuesto que como buena mamá dices, híjole, ¿y estarán bien? Híjole, ¿y no? Entonces, yo lo más que he logrado hacer, y no es que haya logrado porque, o sea, reconozco las capacidades que tengo. Simple y sencillamente, lo que logro hacer es como conectar con su energía en el sentido de como leer tu aura, por decirlo de alguna manera. Si siento que su aura está tranquila, que su aura está tranquila, que están en paz, fluyo tranquilamente. Si de pronto siento que algo les preocupa, les agobia, no me ando metiendo para ver qué les preocupa, qué tienen. O sea, como ser humano y como familiar, te corresponde agarrar el teléfono, llamar y, oye, ¿cómo estás? Oye, hasta ahí, ¿no? Pero eso de que yo pudiera estar así como de metiche, de curiosa, metiéndome en los registros para que me preguntan los demás, no, porque imagínate lo que sucedería si todos los lectores de registros akáshicos nos andamos metiendo en la vida de los demás. Claro. Gente que además se supone que tenemos pues, cierta preparación, cierto nivel de conciencia, ¿no? Pero pues no dejamos de ser seres humanos que nos preocupan cosas, que tenemos intereses, etcétera, ¿no? Pero si todos tenemos la capacidad de hacerlo, toda la información está a disposición de nosotros. Y la mejor manera en que puedes ocuparlo es en este autoconocimiento, que obviamente la información te va a dar poder de decidir mejor en tu vida, poder de tomar las decisiones Acertadas. es que fíjate que muchas veces ni siquiera es de que sean buenas o malas, acertadas o equivocadas, sino desde donde lo veo hoy, el que puedas tomar las decisiones que en ese momento necesites tomar, pero en plena conciencia, porque sabemos perfectamente los seres humanos que a veces tomamos decisiones aún sabiendo que son malas o que no son las correctas, porque queremos, porque lo necesitamos, porque tal vez simple y sencillamente queremos saber qué se siente experimentar ciertas cosas y no está mal. No está mal porque es una decisión que tú tomas desde tu libre albedrío. Yo lo que muchas veces le digo a la gente cuando llegan a una sesión conmigo, digo, aquí lo primero que tienes que entender es que te debes de despreocupar de si yo te voy a juzgar, ¿no? Porque muchas veces por trabajar en el ámbito espiritual, la gente lo toma a que todo debe ser correcto, en orden, todo en positivo, y que si vas por el mal camino, tal vez yo más que otras personas te voy a señalar y te voy a decir que en la noche te van a ir a jalar los pies o algo así. Y no, o sea, créanme que es todo lo contrario, es yo no tengo por qué juzgar tu vida porque yo no estoy en tus zapatos, empezando por ahí. Y en segundo, algo que he aprendido a lo largo de este camino es que nada está bien ni está mal. Las cosas simple y sencillamente son. Tú las disfrutas o las sufres dependiendo desde dónde hayas tomado la decisión y desde dónde estás recibiendo las cosas que te suceden. Entonces, pues simple y sencillamente, si tú hoy por hoy decides que vas a irte a robar una tienda porque necesitas la adrenalina de, pues a lo mejor yo digo, yo no lo haría,
Yo prefiero sentir esa adrenalina, no sé, tal vez subiéndome en una montaña rusa que me ponga de cabeza o cosas así, ¿no? Pero esa soy yo. La otra persona, no, yo solamente te voy a decir, ¿estás seguro o estás segura de que lo que necesitas solamente lo puedes obtener de esa manera? Sí. Ok. ¿Estás consciente que va a tener consecuencias? ¿Cuáles? ¿Quién sabe? ¿No? A lo mejor la consecuencia es que sí disfrutaste de esa adrenalina que necesitabas y no pasó nada. Pero también puede suceder que en todo el show, pues te cachen, lleguen las autoridades y pues te llamabas, ¿no? ¿Estás dispuesto, dispuesta a afrontar esas consecuencias? Sí. ¿Listo? Dale para adelante. ¿No? Entonces, de esto se trata. Toda esta parte de entrar a los registros akáshicos, del que recibas la información, del que te des cuenta cómo todo lo que has vivido está ocupando un lugar, ha tenido un propósito, un porqué, un para qué, y en base a todo eso, darte cuenta que la decisión que tomes hoy, que tomes mañana, va a pasar a formar parte de tu biblioteca de los registros akáshicos. Te va a gustar leer eso, realmente va a ser provechoso, no para el resto de la gente, no para la gente, para ti. Realmente necesitas eso, realmente quieres eso, ¿para qué te sirve? ¿No? Sobre todo con decisiones más importantes, ¿no? Tal vez decisiones más tradicionales, van a sentar a tomar un café con alguien, bueno, tal vez no tiene mayor trascendencia, pero ya en otro tipo de situaciones. El que tengas esta conciencia, el estar muy presente en tus de los pensamientos que tienes y el por qué estás haciendo las cosas, tienen sí o sí una consecuencia y es parte de la información que va a ir integrando todos tus registros akáshicos, ¿no? Entonces todo eso está integrado ahí y todos tenemos acceso a ello. Oye, Rosa, y ahorita que dices que no quieres leer eso en tus registros, ¿los ves en forma, la información la ves en forma de libros o qué? Cada quien lo puede ver diferente. Eso depende mucho de tu forma de ser. Si para ti la forma más armónica de recibir esa información es el darte cuenta que llegas como a un gran salón, justo por eso es que cuando vi este fondo Sí, virtual como dije, ah, este, muy o bien. sea, es sentarte y literalmente sí abrir un gran libro y empezar a leer, pero también te lo pueden mostrar por escenas, como cuando estás viendo una película, te empiezan a mostrar escenas y a veces lo que sucede es que te escuchas que alguien te dice una frase, una palabra, y cuando escuchas esa frase, esa palabra que acompaña lo que estás viendo, entiendes perfecto a qué se están refiriendo, por qué te están mostrando esa información y literal esa información, ¿no? Y para Entonces, entrar en ese, es biblioteca. como una, sí, para entrar a esa biblioteca es como entrar en un estado de, De pues de conciencia. conciencia, o, ¿y cómo lo haces? O ¿cómo es meditación? O ¿Y siempre es la misma biblioteca? ¿O puede cambiar el color? ¿Siempre es el mismo color? ¿O qué? ¿Todo igualito siempre? yo sabes que he visto desde lo que a mí me ha tocado, en mi caso, cuando entro a mis registros akáshicos, sí es el mismo lugar, pero es porque es un lugar en el que yo me siento sumamente cómoda, ¿no? Al lugar que yo ingreso, hagan de cuenta que es un gran salón lleno de madera, como si fuera una cabaña grandotota, y en ese gran espacio están llenos de estos estantes de madera con un montonal de libros, y yo sé que todos esos libros tienen que ver con mis vidas pasadas. Tienen que ver con todo lo que he vivido a lo largo de toda mi vida, que ya son algunos cuantos años, y lleno incluso de información del futuro, porque se pueden imaginar que si hay información del universo y que hay información de todo, por supuesto que hay información del futuro. ¿Todo está escrito en nuestro futuro? No. Incluso un libro de nuestro futuro
puede ser un libro que tú abras y que, por decirte algo, y es algo como muy, muy representativo, ¿de acuerdo? Claro. Que abras una página y veas que en tal fecha y en tal lugar va a haber un evento que va a ser de gran trascendencia para ti. Muy rara vez te van a llegar a decir o vas a lograr conectar de manera tan específica. Es decir, que en lugar de que te digan que en tal fecha y en tal lugar va a haber un evento trascendente para ti, que te digan, ah, pues es que ese día en tu casa o en la cafetería en la que vas a estar, te van a asaltar, ¿no? O te van a, o vas a conocer al amor de tu vida, algo así, no. Te van a dar como características muy generales. No es tan específico. Exacto. ¿Por qué? Porque si te dicen exactamente qué va a pasar, tú te predispones. E incluso No salgo las de mi casa decisiones. ese día. Exactamente. No, o sabes qué, incluso sin tú darte cuenta, empiezas a modificar decisiones previas, donde tú crees que te estás preparando para llegar mucho mejor a ese momento y no te das cuenta que en realidad estás afectando y entonces estás desviando tu camino. Entonces lo mejor sería no ver esos libros del futuro. Así es. Pero a lo largo de este tiempo que he tenido un montonal de sesiones de registros, las únicas veces que a las personas les han revelado información de su futuro, uno, es futuro a mediano plazo, a corto plazo, es decir, de aquí a 2, 3 meses, de aquí al próximo año. Hasta ahorita no me ha tocado alguien a quien necesiten revelar la información de aquí a 10 años, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos. Porque aparte de que te puedes predisponer y demás, si ustedes se han dado la oportunidad de leer libros como el del poder del ahora de Eckhart Tolle, que para mí ha sido un libro parteaguas, donde te dice que si tú estás situado aquí en el presente, desde tu conciencia, desde tu esencia, desde tu esencia en el aquí y en el ahora, aquí está todo el tiempo, es decir, aquí está el pasado, el presente y el futuro. A través de tu conciencia y desde las decisiones que tomas aquí, es como realmente ya estás construyendo tu futuro. Cuando tú te la vives anclado en el pasado, de por qué no hice, por qué eso, ese pasado lo estás trayendo a tu presente. Estás atrayendo cosas y eso mismo, tú no te estás dando cuenta que te está llevando a construir tu futuro, a que en tu futuro sigas atorado en querer seguir atrayendo a ti determinadas cosas, circunstancias o personas. Pero estamos tan atorados en el pasado, tan conflictuados en esas cosas, que no nos damos cuenta de que estamos construyendo un futuro. Y obviamente un futuro que no queremos construir, pero lo estamos construyendo desde la inconsciencia. Por eso es tan importante, y digo, por ejemplo, te hice referencia a Eckhart Tolle porque es como de lo más reciente. No es que este autor, Eckhart Tolle, sea el descubridor de esto. Sabemos que es enseñanza antiquísima, Claro. ¿no? Pero la manera en que él lo abordó y que lo explicó en este libro, creo que es como de lo más fácil de digerir de los últimos tiempos. Y si empiezas a hacer ejercicios, por ejemplo, hace ratito decía Mario, si la meditación es un medio, la meditación es el medio para absolutamente todo, para poder conectar con registros akáshicos, para poder conectar con tus guías espirituales, ángeles, maestros, lo que quieras. Y la meditación es el medio a través del cual te haces de la conciencia suficiente para ir construyendo tu futuro. La frase clave es construir tu futuro. El futuro lo construyes tú.
¿Hay eventos que están por destino marcados en tu libro de la vida? Sí. Pero, ¿qué te diré? O sea, para una persona hay tal vez 10, 20, no lo sé, eventos que sí o sí los tienes que transitar porque tú decidiste así o decidiste esto desde el momento de que estabas en el plano energético, es decir, antes de encarnar en esta vida. Creo que Decidiste. te había escuchado decirlo con Julio como un pacto con el creador antes de Exactamente. venir al plano terrenal. Exactamente. O sea, es como ese momento en donde te sentaste a tomar un café con el jefe y le dijiste, ok, esto y esto y esto, yo sé que necesito vivirlo ahí para cumplir con el propósito de esa encarnación. Porque además yo sé que si vivo eso y tomo estas decisiones, voy a ayudar a los demás, voy a sanar esto, en fin, hay muchas razones. Pero fuera de esos eventos específicos, todo lo demás, literal, venir a esta vida es una aventura. Libre albedrío. Entonces tengo una duda. Para recarnar, ¿tienes que querer recarnar? Si no quieres, entonces los que no quieren son. Porque ahorita mencionaste algo muy importante, que el poder conectar con los seres que ya no están, con nuestros seres queridos, ¿no? Y tener esa conexión. Entonces, de alguna u otra forma, llega a contradecir un poco la reencarnación, ¿no? Por el tema de que no, a alguien que no quiso reencarnar, pues se quedó en otro plano, ¿no? O sea, dices que si tú quisieras conectar con un ser querido que reencarnó, no podrías conectar con él porque sí anda aquí en En este plano, el plano ¿no? terrenal, su alma ya no O está, cómo se o maneja cómo se eso de la maneja. reencarnación, digo, es una duda. Tú escoges si Ok. quieres andar en el plano terrenal o si quieres andar en el Por plano astral. lo que comentas que es como que Espiritual. un pacto Sí. con el creador de mencionar de que, oye, pues sí quiero volver a vivir otra experiencia o otro. O seguir aprendiendo en ese mundo terrenal, o realmente yo me quedo en este paraíso Claro. donde desde aquí puedo tener comunicación con mis seres, ¿verdad? O sea. Sea, ¿tú decides la Claro. reencarnación? Sí. ¿Qué sucede? Recuerden que de acuerdo a mucha información que se ha hecho como más abierta y más pública para todos, los seres humanos somos una raza que estamos como que ahora sí apenas queriendo arrancar en un nivel de conciencia, ¿no? Okay. Justo por eso ahorita y desde hace un par de años se ha venido una oleada muy fuerte de este despertar, ¿no? De este querer indagar sobre estos temas y por eso es que hoy por hoy te puedes meter a internet y encuentras mucha información, ¿no? Pero no significa que los seres humanos seamos la única raza o la única especie en evolución. Y esto incluye los planos energéticos. Puedes decidir si reencarnar o no reencarnar, sí. Como todo, hay casos como muy particulares donde tal vez si tú ya has reencarnado 100 veces, por decirles una exageración, vas a decir, oye, pues sí, ya sé que ya reencarné varias veces, ya sé que esa es la lección que tengo que ir a aprender, pero ya lo entendí, ya no quiero reencarnar y quiero seguir viviendo mi proceso evolutivo ahora desde el plano en donde estoy, que es un plano superior. Ahora, ¿Cómo son pregunta, ¿se estos planos? puede reencarnar en objetos, en animales o solamente en personas? Porque he escuchado No, mucho eso en de que individuos. el sí, algo colectivo o individual. Sí, estos casos son muy particulares y tienen mucho que ver cuando algo de pronto se descontroló, entre comillas, y que a pesar de que tenías un plan, a la hora que llegaste al plano terrenal, hiciste todo un desbarajuste. ¿A qué le llamamos desbarajuste? Bueno, pues tal vez te convertiste en una persona que desvive gente al por mayor, ¿no? Y que a pesar de que ya había un punto en donde ya no tenía que seguir haciéndolo, donde ya le correspondía cambiar el rumbo,
incluso trascender o muchas cosas, siguió haciendo cosas que ya no estaban acorde al plan, vamos a etiquetarlo así. Y entonces, lejos de evolucionar y trabajar con lo que tenía que trabajar, pues se desbordó. Y se desbordó desde su libre albedrío, aunque aparentemente no lo parezca, pero se desbordó. Cuando trasciende y tiene que llegar a hacer esta revisión de todo lo que es lo que denominamos comúnmente como el día del juicio final, ¿no? El día de ir a entregar cuentas, pues no es un juicio como tal, es el hecho de sentarse con la conciencia universal, Dios, como le quieras llamar, y hacer esta revisión de todo lo que hiciste y lo que no hiciste estando en el plano terrenal. Y fue tan fuerte lo que hiciste y la manera en que te desviaste, quiere decir que no, tu grado de conciencia no va acorde a cómo ibas avanzando, ¿no? Entonces, es decir, en lugar de estar en sexto de primaria y de pronto dicen, ah, caray, pues ya nos dimos cuenta que no sabes leer tan bien, que no sabes hacer bien todas estas cosas, ¿qué crees? Te vas a regresar al primer año, te vas a regresar, ¿no? Entonces es cuando hay una descendencia de este nivel de conciencia para que realmente puedas aprender lo que te corresponde conciencia aprender y aplicar. Y es cuando se dan estas encarnaciones en animales, en objetos y demás. Pero también se da el caso de esencias, de espíritus, de almas, que se dan cuenta, por ejemplo, de que alcanzaron un nivel de conciencia muy grande y que por decisión propia, por libre albedrío, dicen, ahora quiero reencarnar en mi perro y quiero llegar a estar con una familia a la que realmente yo le pueda compartir la verdadera esencia del amor, la verdadera esencia del saber perdonar, de etcétera, que son lecciones que por hoy te las capas en internet como encontrar marca de calcetines, ¿no? Como cualquier cosa, y son temas tan fuertes, tan trascendentales, que si los entendiéramos a profundidad, pues el rumbo del planeta entero, de verdad, hoy sería otro. Muchas veces la única manera en que realmente logramos entender esas lecciones tan grandes es a través de nuestras mascotas, ¿no? Los gatitos, los perritos, vamos, a través de hámsters, de aquel animal que sea importante, ¿no? Pero Y Rosa, dime. entonces, o sea, la reencarnación, ¿hay almas que pueden ser nuevas totalmente? Que esta Sí. sea la primera vez que llegan y que no tengan vidas pasadas, por decirlo así. Sí. Porque Es muy raro. si no, ya no habría más almas en el mundo, ¿no? Porque Porque todas estarían contadas, todas son reencarnaciones, recolectadas. sí, todas son Así es. almas recicladas, ¿no? Recolectadas. Reciclada. Sí. Sí, O sea, ¿sí sí. hay almas nuevas? ¿O cómo se crean Sí. esas nuevas? De una manera simple, la única forma en que pueda haber almas nuevas es que surjan desde esa fuente universal, desde esa fuente divina o desde Dios. Con el nombre que le quieras colocar está perfecto. Entonces, ¿no tendría registros akáshicos esa persona, esa alma nueva? No, no. O sea, sí tendría registros akáshicos, pero no de sí mismo. Tendría registros akáshicos de todo lo que viene a empezar a trabajar, como los propósitos generales para brindarle una guía de los primeros pasos que debe de dar. E incluso, muy seguramente lo que sucedería es que le dirían el nombre de los seres que están ahí para apoyarle en ser esos copilotos de esta vida, ¿no? Eso es lo que realmente sucedería.
¿no? Y hablando de vidas pasadas, pues entonces igual te podrías sugestionar, ¿no? Si estás viendo lo que te sucedió en las vidas pasadas, tratar de arreglarlo en esta vida te podría llegar a sugestionar hacia tu libro del futuro, ¿no? A lo que quieras escribir en tu libro del futuro, ¿o no crees? Sí podría suceder, sobre todo porque de pronto hay personas que son muy sensibles o son personas muy aprensivas, ¿no? Las clásicas personas que se preocupan por todo, por lo que sí fue, pero también por lo que no fue. De si tomé esta decisión, pero y la que no tomé, o sea, están angustiadas por todo y por todos. Pero lo que sí les puedo compartir es que a lo largo de este tiempo que he compartido los registros akáshicos, claro que mucha gente está súper interesada en saber de vidas pasadas. Claro, pues es Muchas muy interesante. veces, Muy, muy claro, interesante. O sea, pero lo puedes ver muchísimo. literal, lo puedes leer. Tú fuiste esta persona, viviste así, tuviste esta familia, luego antes de eso fuiste esta persona. ¿Hasta cuándo? Hasta donde empezó tu alma. ¿Sería ese momento o? Tan amplio es la información de los registros akáshicos que literalmente, si tuviste 10 vidas pasadas, tú podrías ver tus 10 vidas pasadas y las podrías ver tan a profundidad como tú quisieras. Casi, casi, si tú quisieras ver el día a día y fueron 60 años los que viviste en determinada época, podrías verlo todo. El punto es, qué tan importante, qué tan de utilidad sería para ti el ver una sola de tus vidas en sus 60 años de existencia. Y no porque no sea importante tu vida, claro que lo es, pero qué tan útil sería para ti el saber absolutamente todo. ¿Qué hacen en los registros akáshicos? Que generalmente lo que te muestran, no te muestran que tuviste 10 vidas pasadas. Te muestran que en este momento que tú estás consultando, lo más importante que te puede ayudar es tal vez lo de 3 o 4 vidas en particular. Y comienzan por darte información de una primer vida. Te muestran puntos o acontecimientos medulares que te van a dar información que va a ser trascendental para el momento que estás viviendo hoy. ¿Eso quiere decir que no puedo ver lo demás? No, eso quiere decir que desde la conciencia elevada de estos seres te están dando lo que necesitas, pero tú puedes preguntar absolutamente todo lo que quieras sobre esa vida. Si quieres ver más cosas, te van a permitir el acceso a que lo leas, que lo veas, que lo sientas, etcétera. ¿Y qué es lo importante de recibir esa información? Con lo que viste que fuiste en esa vida, lo que te sucedió, las características que tenías, muy probablemente al día de hoy te puedes dar cuenta de, ah, pues entiendo entonces por qué soy así. Ah, entiendo por qué ahora me llaman tanto la atención todos estos temas, ¿no? O sea, toda la gente que está metida en los podcasts, olvídate del nombre, El Orden de la Noche, Musicalmente Paranormal, que me digas. De las personas que me ha tocado consultar, todas en mayor o menor medida han tenido que ver con el mundo de la magia, lo que en la antigüedad se conocía el mundo de la magia, la alquimia, el conocer el poder de las plantas, ¿no? A nivel medicinal, a nivel energético, el poder de los cuarzos, ¿no? Por ejemplo, era muy común trabajar con cuarzos. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que los cuarzos tenían una vibración y provocaban cierto efecto sobre las personas. El poder de los Sí, cristales. El poder de los cristales. es impresionante, no sabes, O sea, para mí ha entonces sido. nosotros
Nosotros podríamos en una vida pasada haber sido, o sea, tener alguna, un ligue ahí con con la magia. Yo estoy casi segura de que el hecho de que estemos coincidiendo al día de hoy en tener una plática así es prácticamente seguro, de, porque ya ahorita la experiencia me lo dice, de que seguramente ustedes y yo ya hemos coincidido en algún punto y que mucho, mucho se tenga que ver con esta parte de la magia, de la alquimia. Obviamente sería cuestión de literalmente averiguarlo y cuando Claro. quieran podemos ver eso, pero sí es bastante, bastante probable, no Yo tengo una digo pregunta. Dentro las que quieras. de este mundo de información, donde se mueven personas que, o espíritus, o almas, o entes que a lo mejor te quieren guiar y ayudar para, como dices tú, o sea, encontrar la parte que necesitas hoy en tu vida para mejorarla o para aprender, tiene que haber entes también que no son del agrado de muchas personas, ¿no? O sea, que quieran hacerte daño, que quieran Que te quieran confundir a lo te mejor. quieran confundir. ¿Existe, has estado en contacto tú con estos entes? Sí. Fíjate que ese es un tema bastante particular en mi vida últimamente, porque los seres humanos por naturaleza tendemos a etiquetar todo en bueno y malo, en positivo y negativo. El estereotipo, la idea que se tiene de un angeloterapeuta es que solo ve cosas de la luz, solo se porta bien, ya tiene resuelta la vida, etcétera, ¿no? Y pues es que el ser angeloterapeuta o cualquier tipo de terapeuta holístico, espiritual, pues es solamente una faceta de lo que puedes hacer, trabajar, el servicio que puedas prestar. Pero lo que existe detrás de todo eso, pues es un ser humano como cualquier otro. Y en la vida, o sea, si realmente quieres ser un verdadero ser de servicio, pues no puedes decir, ay, solamente voy a ver lo bonito. Y lo negativo, pues hay que te hagan bolas los demás. Pues no, porque entonces, ¿cómo ayudas en verdad a las personas que a veces están sumergidas en situaciones bastante complicadas? Y sí, sí me ha tocado en varias ocasiones tener que meterme a trabajar en hacer sesiones de limpieza, ¿no? Que finalmente seguirían siendo sesiones de sanación, porque ayudas a que la persona sane y se deslinde de esas entidades oscuras y negativas. La parte de la sanación no viene solamente con el cortar esos lazos o ese vínculo con la entidad negativa, sino el que incluso a través de un momento tan oscuro y tan negativo para la persona puede entender el por qué sucedió eso, el para qué, que lo tome como esa vara de la cual pueda sostenerse, levantarse y aprovechar mejor lo que ahora tenga en su vida, ¿no? Pero sí, definitivamente, si te topas con eso. Y es bastante complicado, bastante, bastante complicado. Entonces, Rosa, por ejemplo, en estos, siguiendo el hilo de los registros akáshicos que puedes ver tus vidas pasadas y que tienes acceso a conocimiento del universo, conocimiento, podríamos decirle así, a lo mejor de la historia, ¿podrías ver en realidad cómo se creó el universo, cómo se creó la Tierra, si venimos de alguna evolución religiosa, por ejemplo, lo de Adán y Eva, o si venimos de la evolución de Darwin, o si venimos de los Anunnakis? ¿Podrías ver ese tipo de conocimiento? ¿Qué pasó en realidad? ¿Quién creó las pirámides? Todo eso que son incógnitas. ¿Está la respuesta en los registros? Sí, absolutamente todo lo que conlleva a la historia de la Tierra, de cada uno de los seres humanos, de las cosas que existen en este planeta, tienen
que es información de registros akáshicos. De nueva cuenta, aquí entramos a esta parte de cuando tú estás queriendo investigar sobre todo esto, tiene un propósito. Y no me refiero a un propósito súper elevado, sino en decir, ok, esta información la quiero conocer por conocer o la requiero por algo en especial. Si de verdad esa información es para tu mayor y más alto bien, para tu crecimiento, para ampliar este entendimiento de la tierra, pero además ampliar el entendimiento de quién eres tú, te van a revelar un montonal de información, definitivamente. Muy raramente vas a tener un límite o una barrera que te impida conectar con esa información. Si lo vas a ocupar como en esta situación de, pues eso me va a ayudar a cosas como sin mayor trascendencia, sin mayor importancia, vamos a ponerlo así. De curioso. Pues dirán, ajá, a lo mejor nada más te van a revelar ciertas cosas o te van a permitir ver ciertas cosas. Pero sí, absolutamente todo sobre lo que me preguntas, todo eso sí va a estar, sí está esa información ahí. Ahora, ojo, de pronto hay información que no es que no podamos obtenerla. La información es para todos. Pero también algo de lo que me he dado cuenta, y esto lo he podido ver de manera muy fuerte. ¿Qué te gusta? O sea, en las últimas 3 semanas, a veces, por más que preguntes, por más que tengas un propósito y que incluso le vayas a ayudar a otras personas, al tú obtener cierta información, a veces o no te la revelan en este momento y te la van a revelar después, o a veces te la van entregando a cuentagotas. Yo he tenido la conciencia de que el ser angeloterapeuta, o no ser angeloterapeuta, el poder formarme como angeloterapeuta, en realidad fue como haber entrado al kinder. Que la formación que pude haber, o con la que reconecté de maestro en sanación, en meditación y sanación cuántica y los registros akáshicos, fueron solamente esas herramientas de las cuales me apalanqué para poder llegar a otro momento importante de mi vida, como quiero despertar de una nueva conciencia. Sí es importante el proyecto, sí es importante todo lo que estamos compartiendo, porque a mí me tiene muy sorprendida los comentarios de la gente, de cómo lo han recibido, pero el impacto que ha causado en la vida de esa señora que está en su casa lavando los trastes mientras está escuchando a 5 locos decir cualquier cantidad de cosas, ¿no? Y luego además cuando Julio y Pablo se ponen a desviarse un poquito de las cosas, bueno, aguas, ¿no? Seguramente se han de morir de la risa también. Pero se llevan ese impacto de empezar a reconocer quiénes son. Desde ese atender su hogar, desde ese estar lavando los trastes, desde ese preocuparse por sus hijos, por su esposo, etcétera. Pero muchas veces lo que la gente no ve, y eso segurito que les pasa a ustedes, o sea, la gente ve los contenidos, ve lo que se les está aportando, lo que intentamos aportarles. Ven a la persona y de pronto pueden decir, ay, me cae bien Mario, ay, me cae bien Luis, okay. Pero no se dan cuenta que todo el trabajo que hacen ustedes, y no me refiero nada más a la preparación del programa, a los horarios, la organización, etcétera, sino el trabajo personal, el proceso de desarrollo personal que realizan ustedes es también muy fuerte. Porque los lleva de haber tenido conciencia de muchas cosas a de pronto toparse con alguien que les muestra la otra cara de la moneda.
Y exactamente lo mismo nos sucede a nosotros cinco, en donde por supuesto que algo que ha, o sea, lo que nos ha ayudado a estar conviviendo muy bien los cinco, es que por supuesto que el tema del ego se fue por el caño, porque, o sea, aquí en nuestra mente no entra si uno sabe más, si el otro sabe menos. Claro. Es que cada quien sabe diferente. Cada quien tiene un conocimiento diferente, una perspectiva diferente, donde tú estás viendo una situación y Rosa la está viendo desde aquí, Pablo la está viendo desde acá, Fer desde acá, Elaine, y Julio está detrás de veces de todos nosotros que nos dice, sí, yo estoy viendo esto, pero además estoy viendo todo esto, y tú dices, ¿y en qué rayos? ¿En qué momento me perdí? No vi todo esto. Donde les puedo decir, yo cuando ingresé a esto del mundo espiritual, que fue con lo de Los Ángeles, tenía 42 años. Al día de hoy tengo 50 años. Y les prometo que si yo analizo mi vida antes de Los Ángeles y después de Los Ángeles, era una rosa así. Y al día de hoy soy una rosa completamente diferente. Al grado de ver y entender la muerte de personas súper queridas para mí de una manera muy diferente. Algo que pues varias de las personas de la comunidad que nos siguen ya conocen, es que hace un par de años, justo con el tema de lo que nos sucedió a nivel mundial, quien fue mi pareja por 4 años, por los últimos 4 años, trascendió. Y a mí esto, por supuesto que como cualquier ser humano, me tiró, o sea, me dejó en la lona. ¿Por qué? Pues porque obviamente el sentimiento, todo lo que representa el que un ser querido se vaya, no me va a afectar menos que otra persona. Por supuesto que fue una primer semana bien complicada, donde una de las primeras cosas que sí tuve la capacidad de reconocer es que él fallece un sábado, yo me quedé como en shock. Para el domingo, estando en casa, recuerdo perfecto, de repente iba yo bajando las escaleras, iba a la cocina a servirme un café, y fue ir bajando las escaleras y empezar a sentir una sensación de pesadez, como cuando entras a sitios lóbregos que los sientes tristes, pesados. No. Empezar a sentir, yo dije, ¿qué es esto? O sea, mi casa nunca se ha sentido así. O sea, más allá del tema de Los Ángeles, pues por cómo llevo mi vida, nunca se había sentido así. Y yo dije, ¿qué sucedió? Y fue darme cuenta que esa energía no era mía, no era propiamente de la casa, era la energía de él que no terminaba de trascender, porque justo por la forma en la que se da su fallecimiento, no tuvimos oportunidad de despedirnos. Entonces se sentía su preocupación, su tristeza, su agobio, y era una energía bien densa, bien pesada. Y por supuesto que en esos momentos no tenía cabeza para irme a trabajar, ¿no? O sea, hasta que como el tercer día, alguien cercano a mí me dice, a ver, necesitas sentarte, necesitas comunicarte con él y decirle que se puede ir, que vas a estar bien. Dice, y no quiere decir que tú vas a evadir el tema y que no te va a doler, sino sabes lo que tienes que hacer y por qué tienes que hacerlo. Y pues es, ahora sí como coloquialmente decimos, ¿no? Recoger los cachitos de tu corazón, agarrarte los pantalones y puedes decirle, por supuesto que me duele hasta el alma que te hayas ido, por supuesto que me va a llevar un tiempo recuperarme, pero voy a estar bien. Por lo pronto tú necesitas seguir tu camino. Y ya veremos qué sucede, ¿no? Si te vas a quedar allá, si vas a evolucionar,
o qué va a suceder, pero necesitas avanzar tú también. Hagan de cuenta como si hubiera abierto yo toda ese que se nos atraviese la piedra de muy diferentes maneras. Perfecto. Y platicando un poquito de ti, de tus inicios, ¿cómo fue llegar a eso, no? O sea, ¿cómo fue hacer una sanadora espiritual? ¿Cómo nació ese, pues esa cosquilla? O pues platícanos cómo comenzó todo. Hasta en eso soy contreras. Siempre mi familia me dicen que llevo la contra en todo, y sí, generalmente sí. ¿Por qué les comento esto? Porque normalmente cuando le preguntas a los terapeutas holísticos, a lo que se dediquen, de cómo es como llegan a este camino, siempre lo que mencionan es que en el peor momento de su vida, en la noche más oscura del alma, es cuando llega la luz, y entonces a través de ese proceso de salir y sanar, es como llegan a este camino. Y en mi caso sucedió completamente lo contrario, afortunadamente. Cuando yo empiezo a querer interesarme en todos estos temas espirituales, yo era dueña de una cafetería muy bonita en el centro histórico de Querétaro. Y además esa cafetería se convirtió en un sueño hecho realidad, porque en cierto momento yo soñaba con tener una cafetería que tuviera libros de techo a piso, ya sea para vender o para que a la hora que tú te estuvieras tomando un cafecito pudieras tomar prestado un libro y tener un momento de desconexión completa de todo el medio que siempre nos trae vueltos locos, con una música agradable y que dijeras, ok, aquí respiro 5 minutos. Me puedo tomar un rico café, una galleta, lo que sea, y ya después puedo continuar. Y lo logré. Tuve una cafetería así, ahí en el centro de Querétaro. Y entonces tenía mi sueño hecho realidad. Me iba bien, ¿no? Me iba bastante bien. Mis hijos estaban bien, gracias a Dios. Sí, pero no, es muy raro que yo tenga situaciones con mis hijos. Y estaban perfectamente bien. En ese entonces yo estaba en una relación muy estable porque tenía pocos años de haberme separado del papá de mis hijos. Y en ese momento la relación que yo tenía, la verdad es que fue con un hombre maravilloso, maravilloso que la vida la veía como muy pocas personas la ven, ¿no? Y además, pues aguantaba mis locuras. Entonces eso ya era mucho decir de él. Y estando un día en la cafetería, yo decía, pero ¿qué más hay en la vida? Y no porque no me bastase y no estuviera agradecida por lo que tenía, pero decía, ok, o sea, está muy padre que vengas, que disfrutes tu niñez, que disfrutes todas las etapas correspondientes, pero ¿a poco a eso venimos al mundo? O sea, venimos a estar en las escuelas, a sí, llevarnos con las personas, tener relaciones, tal vez tener una familia, quien quiera tenerla. Trabajar, ya sea teniendo tu negocio o trabajando para alguien. Y así pasan los años y ya te mueres y ya se acabó. Llega un momento que dices, qué aburrido, ¿no? Y entonces, Como un tipo de crisis existencial, se puede decir así. sí, pero sin pesar. O Okay. sea, no era que incluso yo estuviera triste, porque además el poder estar en mi cafetería y entrar todos los días, eso de abrir las puertas y verlo hecho realidad, no sabes, a mí me encantaba. Pero decía, es que debe de haber algo mucho más, O sea, de algo querer mucho saber más allá. conocer más entonces, de querer Exacto. investigar sobre qué, cuál Exacto. era la existencia o el motivo, ¿no? Y además ahí entró la parte de también cuál es mi propósito aquí en la vida. Porque no creo que sea nada más venir, existir y pues, ser un muñequito más del aparador, decía yo. O sea, incluso si te vas más para allá, independientemente de la creencia religiosa que cada quien tenga, yo decía, ¿a poco Dios va a invertir tanto tiempo, esfuerzo, el poder que le atribuimos que tiene para ponernos como muñequitos de aparador? Yo dije, qué aburrido, o sea, ¿Cuál es el no creo. motivo, no? Exacto. Y entonces, por supuesto que empecé con esta parte de yo siempre mi propósito o uno de los sueños que tenía de muy chica
era, decía, yo quiero ayudar y quiero ayudar a las mujeres, ¿no? Pero yo decía, tal vez de alguna manera diferente, y había ciertos momentos en que decía, tal vez las puedo ayudar de esta manera, pero no terminaba yo de darle forma y lo dejaba, pasaba los años. Y en este momento de la cafetería, al estar con estos pensamientos, un día, ya sabes, en el momento que no había nadie en la cafetería, revisando redes sociales, me aparece la publicidad de un curso de ángeles. Como cuando las cosas son para ti, se dan, y se dan de una manera muy peculiar. Yo lo vi, y en la publicidad, según yo, al día de hoy, les prometo que yo así lo me acuerdo que lo había visto, curso de ángeles. Y además, ni siquiera de una persona que tuviera mucho renombre, porque por hoy te puedo decir de una Tania Karam y cualquier cantidad de personas la ubica, ¿no? O de una paisana de Julio, esta Paola Gutiérrez, que además es una chica increíble. Y hay como mucha referencia de su trabajo. Pero di con una maestra que, pues, el nombre no me indicaba nada. Yo dije, ok, curso de ángeles, aprende a conocerlos, etcétera. Yo dije, pues es algo completamente diferente a lo que he vivido, a lo que hago. Sí tenía la connotación de los ángeles, pero desde los contextos religiosos que nos dan a conocer, pues vamos a ver de qué se trata. Y me inscribo al curso. El punto es que cuando me pongo en contacto con la maestra y que me empiezo a hacer ciertas preguntas y que además le envió la imagen del comprobante de pago, me dice, perfecto, sí, para este primer módulo, dije, pues es un curso, ¿por qué va a tener más módulos? Dije, ¿qué fue lo que no vi? Y entonces me regreso a la publicidad y por supuesto que si uno empieza a leer las letritas chiquitas, pues resulta que me había inscrito a una certificación como angeloterapeuta, en un curso de ángeles. Y entonces yo dije, rayos, bueno, pues ya me inscribí, por algo me toca esto. Y entonces empieza un camino de 6 meses donde de un grupo de 16 mujeres, más o menos, mujeres que además ya traían experiencia de que ya eran ellas reikistas o que ya habían tomado otros cursos de espiritualidad o de estas cosas semejantes, creo que yo y alguna otra chica por ahí éramos como las que íbamos en cero, o sea, de nunca haber trabajado absolutamente nada, ¿no? Y les puedo decir que yo soy una persona con la historia más tradicional que se pueden imaginar, o sea, con su mamá, con su papá, la hermana, formación católica, la cosa más tradicional. En mi vida no hubo así como algo extraordinario en realidad, entonces de repente llegar a esto y ser de las que está en cero, pues dije, Sin embargo, cuando empecé a conectar con la de energía de Los Ángeles, cuando iba con esta formación en el módulo con módulo, fui una de las que mayor facilidad tuvo para conectar con la energía, con la información, que podía ver cosas como si siempre hubiera yo trabajado con eso. Entonces fue un proceso realmente de mucha sorpresa para mí, desde saber leer los oráculos angelicales, cuando en la vida había tocado uno, vamos, ni las cartas de juego, porque no me gustan, entonces pues mucho menos un oráculo de ángeles, ¿no? Los leía con una facilidad impresionante. Pero lo que me sorprendió más es que dentro del curso te llevan a la parte en la que puedas ayudar a las personas a conectar con sus seres queridos que ya trascendieron, donde la única finalidad es que, tal cual, como sanadora o como sanador, le puedas ayudar a la persona que va a recibir el mensaje a entender muchas cosas, a que las piezas del rompecabezas se acomoden y entonces puedan sanar y puedan seguir adelante con su vida, porque ese es el único propósito. Lo que suceda del otro lado, pues créanme que todos esos seres están mejores que nosotros, ¿no? O sea,
ya ellos están en un plano donde hay muchísima luz y no necesitan ayuda, necesitamos ayuda nosotros. Me pongo a esta parte de la práctica con una compañera que al día de hoy es una amiga, a la que quiero mucho, una señora ya mayor, de hecho en ese entonces ya. Y entonces a la hora que empiezo a canalizar, tuve la capacidad de describirle al ser que se estaba manifestando, de describirle la parte física, la parte del cabello, su tez, ciertas frases o ademanes. Y mi sorpresa fue mayúscula cuando la volteo a ver y la veo bañada en lágrimas. Dije, rayos, ¿y ahora qué hice? No, pues se lo describí tal cual, ¿no? Y por supuesto que yo esta señora maravillosa la conocí en el curso. Jamás en mi vida la había visto y mucho menos sabía la historia de su familia. Y resulta que la persona de la que yo estaba canalizando era su hermano, que había fallecido como 7 años atrás, ¿no? Entonces, eso le ayudó a sanar muchísimo porque sabemos que de las cosas que luego nos atoran con esto, pues es la culpa, los pendientes, cosas así. Y entonces al recibir ella la información que necesitaba, fue como quitarle una losa de 20 kilos de encima, su semblante le cambió, respiró incluso de una manera diferente, y para mí fue un shock porque dije, ¿cómo es que yo puedo ver eso? A diferencia de muchas personas que son médiums, que pueden ver físicamente al ser, como es esta frase, ¿no? Que te dicen, es que yo lo veo como te veo a ti, no, yo no los veo como los veo a ustedes, porque literalmente yo estoy nada más canalizando la esencia, y entonces yo en mi mente los veo, yo así en el plano terrenal, yo no los puedo ver, y creo que para mí es lo mejor, porque si yo los lograra ver físicamente, yo soy muy empática, yo me engancho muy rápido con las cosas, con las personas. Entonces no me permitiría hacer mi trabajo como lo hago. Pero el poderlo ver en mi mente, el poderlo compartir como una historia a la persona que está frente a mí, me permite sí entregar la información que necesito entregar. Entonces, a partir de ahí, que terminó mi certificación. Por supuesto que solamente fue como la punta del iceberg, fue como que los ángeles fueron los que me abrieron las puertas a recorrer todo este camino espiritual. De ahí entré a la parte de la metafísica, ¿no? Me aventé un año de estar tomando clases y clases en internet, de lo que me encontraba en redes sociales, de un canal de metafísica específicamente. Y todos Okay. los días tenía yo programada 1 hora para ver esa información e irlo acoplando con lo que yo sabía de los ángeles. Entonces, pero por supuesto que después llegó también el momento de irme haciendo de otras herramientas. Llegó una certificación para ser maestra en meditación y sanación cuántica. Y entonces ahí fue también como seguir rompiendo esquemas, paradigmas que traemos todos los seres humanos, ¿no? De que solamente lo que ves existe, que la vida la tienes que vivir de una manera porque eso es lo que te tocó. Fuimos educados con las creencias de que si te tocó esta vida, ya no puedes hacer nada más que esta línea del destino que tienes. Y cuando empiezo a ver que soy capaz de hacer yo de crear mis propias meditaciones y que cuando las comparto, las personas empiezan a tener resultados en su vida diferentes, sorprendentes, pues a mí me impacta mucho más, ¿no? Y finalmente, con lo que sigo preparándome, pues es con esto de los registros akáshicos. Empiezo aprender a leer mis propios registros akáshicos, a entender cómo funcionaba todo esto y
posteriormente el siguiente módulo, que es el de convertirte en una lectora de registros akáshicos. Y les puedo decir que aún así yo no me dedicaba a hacer lecturas de registros akáshicos. Yo seguía trabajando con las sesiones de ángeles. Porque finalmente para mí la energía de cada uno de estos seres de luz me ayudaban a entregar todas las respuestas y la información que las personas necesitaban. Entonces, la verdad es que pues realmente no tenía como la necesidad de estar trabajando con los registros akáshicos. Realmente solo tenía para mí en muy contadas ocasiones. Hasta que me topé en este año con el buen Julio Morales. Que Julio, y yo creo que lo sabe, vino a ser como ese parteaguas. Es muy curioso porque al día de hoy ustedes ven la interacción que hay entre Julio y yo. Pero bueno, pues como la gran mayoría de la gente, me topo con un podcast de Fepo, y obviamente en uno de los podcasts de Fepo, pues obviamente agarro y veo a Julio, y algo hizo clic en mí. La manera en cómo compartía la información, la perspectiva con la que veía las cosas. Y un día de la nada decido enviarle un DM por Instagram. Porque algo vi en Instagram que me llamó la atención y que en ese momento además algo dentro de mí dijo, búscalo, dale esta información y a ver qué pasa. Y lo hice. Pues a partir de ese momento conectamos y las cosas se fueron dando, ¿no? Hasta que llegó un momento en que me dijo, oye, me gustaría tenerte de invitada en el programa musicalmente. Y le dije, pues sí, claro, adelante. Obviamente, pues con la temática de Los Ángeles. Posterior a esto, incluso ya habíamos tenido ese primer programa, si no mal recuerdo, se da la ocasión de que yo tuviera una sesión de registros akáshicos con Julio. Pero lo curioso es que cuando íbamos a tener la sesión, para mí era como una sesión de ángeles. Sin embargo, en los minutos previos a estarme preparando, la guía que yo recibo es abre registros akáshicos. Y yo dije, ok. Y yo he aprendido con los ángeles como con los judiciales. Yo primero obedezco y luego averiguo, ¿no? Porque me he llevado cada sorpresa que no se imagina. Entonces, pues hago mi protocolo para abrir sesión de registros akáshicos. Empiezo a trabajar con Julio, pero he de decirles que aquí descubrí algo que en el momento no lo consideré como algo fuera de lo común, sino lo tomé de lo más normal, donde en el momento que empezamos a conectar con vidas pasadas de Julio, yo estaba viendo las escenas que le mostraban a él y fue darme cuenta que no nada más iba yo a canalizar la información, porque de manera tradicional en una sesión de registros akáshicos, la persona abre o el lector abre los registros, recibe tu información y te la canaliza. Entonces comienza a decirte que tú en vidas pasadas fuiste el faraón o tú en vidas pasadas fuiste el gran Julio César, no sé. Pero, y aunque muchas cosas te empiecen a resonar, pues no lo estás viendo, ¿no? Y a veces, claro que entra la parte de la desconfianza de decir, ¿será cierto? Lo que está resonando en mí es porque sí de verdad lo siento o porque me estoy sugestionando con todo lo que me están diciendo. Pero aquí en este caso sucedió que Julio estaba viendo las mismas escenas que estaba yo viendo. ¿Qué quiere decir esto? Que los dos estábamos en la misma frecuencia de información que nos permitía ver exactamente lo mismo. Okay. Y entonces Julio recibió de primera mano la información. Entonces aquí no hay manera de que Rosy se lo imaginó, de que Rosy le dijo que no, o sea, él recibió la información. Y pues de ahí para adelante,
esa fue la historia, ¿no? Así es como llego a musicalmente, como me he estado involucrando. Llega un momento en que Julio conoce a Pablo y a Fer, y que en el instante en que Julio hace una videollamada y nos conecta a Pablo, a Fer y a mí, fue impresionante porque fue como haber conocido a Pablo de siempre. O sea, fue una química. Nunca en la vida me había pasado algo así, ¿no? De esa conexión tan fuerte. Por eso es que nos llevamos tan bien los cinco, porque la conexión fue inmediata. Y despertar de una nueva conciencia no fue de años de planeación, no fue de estrategias, sino despertar de una conciencia nació en 2 semanas, de medio platicarlo, medio decirlo, de repente voltear y darnos cuenta que Julio nos estaba compartiendo imágenes de ya cómo se iba a llamar el proyecto, de hasta como una especie de emblema, y de repente recibir el mensajito de la semana próxima arrancamos. ¿Y tú qué? Ok, pues arrancamos, ¿no? ¿Qué es lo que nos mantenía seguros? El saber que queríamos compartir con la gente y brindarles ayuda, ni siquiera para sacarlos de situaciones de crisis, sino justo en esto que además tiene mucho que ver con lo que ustedes me están compartiendo, de que la gente les ha estado pidiendo mucho de registros akáshicos, ¿no? Y seguramente también de otros temas. La gente ya no viene en blanco. Si ustedes se dan cuenta por los comentarios que tengan de sus seguidores, la gente ya no viene en blanco de qué será esto. Es gente que ya tiene despiertos algunos dones. Sí, no, como un camino de aprendizaje, ¿no? Sin final, ¿no? Un camino donde siempre vas a estar aprendiendo y adquiriendo ese conocimiento y te va a llevar siempre a descubrir cosas nuevas, ¿no? Sí, completamente, completamente. Rosa, muchísimas gracias Por tu tiempo. por tu tiempo y por el conocimiento, porque teníamos muchísimas dudas sobre los registros que eran, y pues suena en realidad como una película, poder entrar a una biblioteca donde puedes ver todo el conocimiento, donde puedes ver toda la información, pues sí suena como peliculesco, ¿no? Como hollywoodiense. Sí. Pero pues mucha gente quería que platicáramos de este tema y en realidad qué mejor con una experta en los registros. Y nos gustaría, a mí sí me gustaría en realidad en algún momento tener una sesión y poder descubrir qué hay ahí en mis libros, ¿no? Que he En tus escrito, archivos. en mis archivos, sí. Claro que sí, cuando gusten nos organizamos y adelante, sí. La verdad es que es una experiencia muy padre, muy enriquecedora. Insisto, es una herramienta. Para mí se ha vuelto una herramienta invaluable el poder tener acceso a todo esto y que me ayude pues, en mi proceso personal y poder ayudar a muchas otras personas con esto, ¿no? Entonces, pues un gusto haber podido estar aquí en este su espacio con toda su comunidad. Muchísimas gracias y bueno, pues cuando gusten, estamos a la orden. Claro, si gustas, puedes invitar a la gente a tu canal para que vaya, conozca un poquito más de ti, más Sobre estos temas. sobre sí, los temas que tocas y todo lo que haces. ¿Y algo que le quieras decir a toda la comunidad? Claro que sí. Bueno, pues en redes sociales me pueden encontrar en Facebook como Ángeles Blancos. Hago transmisiones. Antes lo tenía así como todas las semanas. Durante varios años fue transmitir todas las semanas. Pero la verdad es que ahorita la carga de trabajo ha sido tremenda. Y bueno, siempre les voy avisando el momento en el que voy a transmitir. Y aparte de tocar todos estos temas, siempre me gusta mucho el regalarles mensaje de los ángeles a todas las personas que se conectan. Entonces, si pueden conectarse y visitar el canal de Ángeles Blancos, serán gratamente recibidos. Por ahí, por favor, nos comentan que vienen de la Orden de la Noche. Claro. Y también estamos en Instagram como arroba rosa.alvarezg3
y van a reconocer que tiene el mismo logotipo de las alas de ángeles blancos también. Muchas veces hago la transmisión en ambas plataformas, ¿no? En Facebook y en Instagram. Y va a ser un gusto que quieran compartir ese espacio de Los Ángeles o quieran conectar con una servidora para una sesión de registros akáshicos. Serán gratamente recibidos todos ustedes. Muchas gracias. Perfecto, Rosa. Pues muchísimas gracias a ti por este tiempo, por haber platicado con nosotros un ratito. Recuerden, el día es de los hombres, pero la noche es de los dioses. Y duerman, si es que pueden. La orden de la noche. La orden de la noche. Hasta luego.